Soy Margarita Cárdenas Poveda, directora de investigación y extensión de la Fundación Universitaria San Martín. La riqueza de los países y de la sociedad en general ya no obedece a los indicadores de la economía que tradicionalmente conocemos. La riqueza de los países ahora se mide por la capacidad que se tenga para generar conocimiento, para generar nuevo conocimiento que solucione distintos problemas, problemas a nivel local, regional, nacional, internacional, a nivel mundial. Muy bien, la Fundación Universitaria San Martín ha fortalecido de manera importante dos actividades sustantivas de la educación en Colombia, que son la investigación y la extensión. En ese orden de ideas cuenta con una política de investigación, la definición de unas líneas institucionales de investigación, grupos de investigación, teniendo en cuenta las diferentes áreas del conocimiento, los programas de pregrado que estamos ofreciendo y, naturalmente, estos grupos de investigación se encuentran desarrollados a través de los diferentes proyectos de investigación. En cuanto a la capacitación de nuestros profesores investigadores, tenemos cursos, seminarios, conferencias, pero sobre todo se ha implementado un diplomado en investigación que se da durante los dos semestres del año, en el que realmente nuestros investigadores adquieren conocimientos desde el punto de vista de los procesos, de los procedimientos, de la formulación de los proyectos de investigación, herramientas para definir dónde pueden publicar los artículos resultado de, pues que es uno de los productos resultado de la investigación. En lo referente a recursos, la Fundación cuenta con un presupuesto que asigna y que se distribuye de acuerdo con las convocatorias internas que se realizan en el transcurso del año. Con unos requisitos sencillos, los investigadores presentan sus proyectos y con base en eso se les asigna el presupuesto. Para socializar los resultados de la investigación, que desde luego es también otra actividad de trascendental importancia, contamos con un congreso internacional que se hace al año y aquí participan universidades nacionales, universidades internacionales, y ahí podemos, con base en esos encuentros, primero conocer en qué está el estado del arte de la investigación y además llevar a cabo alianzas estratégicas que nos permiten mejores resultados cada vez. Respecto de la investigación formativa, es una fortaleza de la Fundación. Contamos con un grupo, con número importante de semilleros dirigidos siempre por un profesor que es el director y estamos formando el recurso humano en todo lo que tiene que ver con las prácticas en investigación, precisamente para que tengan las bases necesarias y puedan desempeñarse de manera adecuada, de manera exitosa en el campo laboral. Y también, desde luego, para que estos semilleros, a través de los estudiantes, colaboren en la investigación profesoral en los diferentes proyectos de investigación. Es así como la Fundación, en términos generales, incentiva, apoya y consolida la investigación tanto profesoral como formativa.